Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, se expresó de esta manera luego de que los organizadores de la huelga pidieran a funcionarios de Santo Domingo para que resolvieran los problemas que aquejan a esta ciudad, entre ellas la destitución del fiscal Regis Vitorio y que se aclare la muerte de Vladimir la Antigua, a quien desconocidos le cegaron la vida hace 10 meses en un proceso similar en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Primero, que no había necesidad de llamar a paralización de la ciudad. Eso no era necesario ni lo es. Y todavía tenemos tiempo para sentarnos a discutir los problemas de San Francisco de Macorís. No tenemos ningún inconveniente que vengan funcionarios de cualquier índole que vengan a resolver o ayudar a resolver los problemas de esta ciudad, de esta provincia. No tenemos ningún inconveniente. Pero con esa presión encima, yo no creo que ningún funcionario se anime a venir a coger un riesgo de que hasta atente contra su vida, porque estamos hablando de que vemos en la calle los reportes de encapuchados, de la delincuencia, que ellos no controlan eso, porque el problema no es que ellos son responsables de la delincuencia que generan los llamados a huelga, porque ellos no controlan eso, pero ellos saben que hay personas que se aprovechan de esa ocasión. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.